Bueno, pues muy buenos días, ahora sí que empezamos oficialmente y bienvenidos a todos a otra sesión de IFMA en la nube, hoy con una mesa redonda que hemos titulado Muy de IFMA para celebrar el Día Internacional del Facility Management, que fue el 13 de mayo. Aunque ya habéis estado escuchándonos todo lo que decías y los consejos, os voy a dar unas breves pautas para la reunión. Y es que os vamos a silenciar a todos, os agradecemos también que quitéis el vídeo para que la aplicación fluya mejor y se vea mucho mejor a las personas que están hablando. Y al final de la sesión dejaremos un rato para contestar todas las preguntas que queráis, que las podéis poner en el chat. Y sin más, pues vamos a comenzar. Como decía en mi introducción, hemos organizado una mesa redonda que hemos llamado Muy de IFMA para conmemorar nuestro día, para conmemorar el día de nuestra profesión. Y en esta mesa redonda hemos invitado a participar pues, a personas que todos vosotros estáis muy acostumbrados a ver. En primer lugar, tenemos a nuestra presidenta, a Lorena Espada, que es la presidenta de IFMA y Continental Europe Regional and Real Estate Facility Manager en CHAP. Tenemos a Alfonso Ráez, que es miembro de nuestra junta directiva de IFMA y es el representante de la comisión del IBEX 35 y trabaja en el área de inmuebles del Grupo Santander. Hola, Alfonso. Hola, tenemos a Raquel Cruz, que es parte de la junta directiva de IFMA también, lidera las áreas de comunicación y diversidad y además es directora de grandes cuentas en ISS Iberia. Además, tenemos el placer de contar con Iciar Cibantos, directora de FM y coordinación de FS en el grupo Eulen, y también con Elisenda Ruiz de Villalobos, que no sé porque está en una reunión que no ha acabado, pero en cuanto pueda, pues se unirá a nosotros. Ella pertenece a la Dirección General de Servicios, es oficial mayor del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y sin más, pues vamos a comenzar. Yo quería hacer una breve introducción y comentaros el momento tan extraño en el que se encuentran las empresas, que ya de todo sabido, no me voy a extender sobre este tema, pero vamos a hablar un poco del tema de la reincorporación. Hemos hablado ya de todos los planes que las empresas, las compañías han puesto en marcha, pero hoy vamos a dedicarnos un poco a las personas y al tema de la reincorporación. Y sin más, empezamos ya este primer bloque y le quiero preguntar a Lorena, desde el punto de vista de las empresas clientes, ¿cómo habéis planificado la vuelta a las compañías? ¿Qué factores desde el punto de vista de recursos humanos estáis teniendo en cuenta a la hora de determinar quién vuelve, quién no vuelve, desde el punto de vista de bienestar? ¿Cómo está siendo vuestro plan de incorporación? Bueno, buenos días a todos, que no he dicho buenos días antes. Nosotros, Marta, estamos haciendo una planificación de retorno fasificada. Yo creo que casi todos nos hemos dado cuenta de que no podemos volver todos a la vez, entonces nosotros estamos planificando grupos rotacionales, en concreto un 33% de empleados en tres grupos que se turnarán semana, una semana en la oficina, dos semanas en casa. Pero hemos querido, de alguna manera, a la hora de preparar estos grupos y preparar todas la forma de volver, lo estamos haciendo inicialmente voluntario. Sabemos que hay muchas personas que, a pesar de que vamos a poner todos los medios en la oficina pues para tener higienización extraordinaria, mantener la distancia, teniendo a todo el mundo trabajando en mesas que tengan al menos 2 metros de distancia y siempre en diagonal, nunca enfrente, etcétera, etcétera, que creo que son muchas de las cosas que oiremos que estamos haciendo todos a partir de ahora y en nuestros planes, lo que sí que hemos querido es que sea voluntario. ¿Vale? Porque aún teniendo el empleado en el centro y teniendo mucho cuidado con la seguridad con la que vamos a volver, ahora además el gobierno nos pide que utilicemos mascarillas, por lo menos cuando estamos andando en la oficina y demás, pero lo estamos haciendo voluntario. Yo creo que esta es la parte que para mí más importante ha sido y lo que los empleados nos están diciendo que les estemos dejando el querer volver o no en esta primera fase hasta que todo se tranquilice un poco más. Dicho esto, nosotros todavía no estamos para volver. Nos queda por lo menos un mesecillo, si no más. Seguro que lo agradecen. Y Ciar, me interesa mucho el punto de vista desde el punto de vista de la empresa proveedora. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, nosotros como proveedores de servicios, esa voluntariedad de la que habla Lorena está más limitada, porque ahora nuestro deber y nuestra obligación es acompañar a nuestros clientes en esa vuelta. Y nuestros clientes, dependiendo del sector al que se dedica, no sé si son servicios esenciales o industria agroalimentaria, hay algunos que no solo no han parado, sino que han intensificado sus demandas de servicios que nosotros prestamos. Uh-huh. Con lo cual, nuestros esfuerzos en todo momento en lo que se han centrado es en la formación y en la información de nuestros trabajadores en cuanto a las medidas preventivas y a las medidas de higiene y a la consecución de todos los equipos de mascarillas y otros equipos de protección que tienen que utilizar para desempeñar su trabajo y poder garantizar la seguridad de nuestros trabajadores para adaptarnos a lo que nuestros clientes nos están pidiendo. Ajá. Entonces, claro, tenemos desde centros que efectivamente no abren y no van a abrir hasta pasado el verano seguramente, hasta, como os decía, centros que vuelven de manera progresiva, centros que vuelven parcialmente y centros que hemos tenido que poner refuerzos desde el minuto cero de esta crisis. Muy bien. Alfonso, en el Grupo Santander, un grupo tan gigante, estabas hablando que tú estás trabajando hoy desde allí, ¿verdad? No, estamos hablando contigo y estás en la oficina. ¿Cómo lo estáis haciendo? Porque con tantísima gente que tenéis que gestionar, cuéntanos un poco. Pues sí, bueno, nosotros estamos un poco también, como comentaba Lorena, también hemos dado ese factor de voluntariedad al empleado. Lo que pasa es que nosotros, aparte de la voluntariedad del empleado, también les miramos tanto factores de riesgo médico, ¿vale? O sea, para tú poder incorporarte. Bueno, nuestro plan se basa en tres fases. Va a ser muy lento. Estamos priorizando siempre el teletrabajo, ¿vale? Para evitar pues riesgos. Luego, el segundo factor determinante es que pases el test, ¿vale? Que tengas los test y hayas pasado el test y no tengas ningún factor de riesgo o factor social, ¿vale? Como puede ser que tengas niños a tu cargo o cualquier tipo de riesgo, personas que estén con personas mayores, cuidando a padres o familiares con factor de riesgo. Entonces, si no cumples esas condiciones, aunque tú te quieras incorporar, el banco no te deja incorporarte, ¿vale? Ahora en esta primera fase solo estamos viniendo, intentamos venir lo menos posible, ¿eh? Tenemos ahí un mandato de venir lo menos posible y solo a temas ahí muy, muy, muy puntuales, solo el personal crítico de servicio de banco, ¿vale? Como sabéis, somos una entidad con actividad esencial y tenemos que prestar servicio y hay personal que tenemos que asistir a centro, pero ya te digo, es muy, 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 muy mínimo y muy residual dentro de la compañía. Hernando, ¿qué nos cuentas? Que te ha pillado el cambio de actividad justamente con todo este jaleo. ¿Cómo lo estás viendo en tu nueva compañía y en tu nueva actividad? Pues justamente me tocó entrar y nada más entrar, pues caer esta situación. Me tocó hacer el desmantelaje de la oficina, comprobar que todos los sistemas de conexión en remoto, de todas las aplicaciones que tenemos, todas las medidas de comunicación, todo funcionaba correctamente para poder salir y mantener esa productividad desde casa. La productividad está siendo bastante alta, el negocio está sufriendo lo menos posible, hay un determinado movimiento y ahora que estamos en fase de retorno, pues un poco lo que ha comentado Lorena y un poco lo que ha comentado Alfonso. Todas las medidas de seguridad, todas las medidas de prevención, estamos coordinando mucho con nuestra empresa asesora de riesgos profesionales por el tema de las posibles patologías que puedan tener algunos miembros de la organización, con lo cual ellos van a tener una prioridad para seguir trabajando desde casa, extender mucho más su flexibilidad laboral durante todo este tiempo. Y efectivamente también la gente que tenga o los padres que tengan hijos menores de 12 años o personas que tengan a su cargo mayores con cierta dependencia, pues tener digamos una preferencia para que ellos sigan trabajando, no una obligatoriedad. Tenemos previsto que pueda ser también el tema social, ¿no? Como decía Alfonso.
Es importantísimo, es importantísimo mantener las distancias, todas las medidas de seguridad. Vamos a proveer pues de mascarillas, de guantes, de geles, todas las, todo, digamos, no, luego, vamos a hacer... Luego hablaremos de todo esto. Sí, me hubiera encantado tener el punto de vista de Lisenda, que bueno, a ver si tenemos suerte y se conecta con nosotros para ver cómo lo están haciendo en la parte del sector público, pero quizás Raquel también nos puede dar algo de visión desde el punto de vista de la empresa proveedora y completar un poco lo que nos ha comentado Iciar. Muy bien, pues buenos días a todos también. Bueno, según lo que ha comentado Iciar, suscribo absolutamente todo, pero también es cierto que nosotros, como empresa de servicios y como servicios esenciales, sobre todo en lo que es en la parte de limpieza, pues no ha habido, digamos, una desconexión. Hemos estado, cierto, es muy, muy, bueno, pues muy sometidos a lo que nuestros clientes necesitaban y cómo iban necesitándolos, y al principio de todo esto pues hubo sí cierto vorágine y dábamos servicios de apoyo a clientes más críticos como el sector sanitario y demás, pero luego ha habido una cierta estabilidad y hemos continuado dando servicios mínimos a nuestros clientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que se está trabajando mucho con nuestros equipos, con nuestros facility manager, con nuestros equipos de primera línea, es sobre todo la parte de seguridad y salud, que bueno, pues que hasta ahora había en este tema bastante desconocimiento. Entonces, se está trabajando muchísimo con los técnicos de prevención de riesgos este tema, con nuestros empleados de primera línea y con nuestros FMs. Y luego, pues también la parte de formación técnica, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabéis que hay mucha información en los medios, mucha información en administración. Entonces, a todo esto hay que ponerle orden y sentido, y lo que estamos haciendo, bueno, pues esto, hacer muchos webinars con nuestros trabajadores para que bueno, guiarles, y también que sirva de guía también para nuestros clientes, que todo apoyo en este sentido es muy importante. Interesante. O sea, en la parte de personas, hablamos de una entrada a trabajar que no solo añade las fases, sino la parte voluntaria. Alfonso nos decía que además de la parte voluntaria añaden una parte de control de la salud y de temas sociales en las empresas grandes. Hernando también nos hablaba de asegurar que todos los empleados podían trabajar desde casa y comprobar que estaban tranquilos para mantener su productividad. Y tanto Iciar como Raquel, desde el punto de vista de las empresas proveedoras, hablan de la formación de su personal y también cómo han tenido que adaptarse a sus diferentes clientes, ¿no? Muy interesante. Pues vamos a seguir charlando. Yo os quería preguntar acerca ahora de las operaciones. Las operaciones, lo que es el edificio en sí, tanto desde el punto de vista del cliente como desde el punto de vista del proveedor, uno de los temas que más nos preocupa, sobre todo, es, por ejemplo, la ventilación, la energía. Por ejemplo, Raquel, por empezar contigo otra vez, desde el punto de vista del proveedor, ¿qué es lo que más os están solicitando los clientes? ¿Cómo ellos van a garantizar o qué os piden para garantizar que todas esas instalaciones funcionan adecuadamente? Porque son temas que no se ven, no son visibles. Exacto, sí, son temas que no se ven y que, como he comentado, pues no hasta ahora no había un precedente, ¿no? Entonces, en primer lugar, asegurarnos que las normativas legales se están cumpliendo, ¿no? Y se van a cumplir, y cómo afecta lo que decías tú, todo el tema de ventilación, si hay los filtros ahí que cambiarlos cuando entremos, cómo hay que poner en marcha los servicios, bueno, pues un poco dar luz sobre todos estos temas. También, bueno, pues todos los sistemas que están surgiendo ahora mismo, como los rayos UV, como todo el tema de ozono, pero un poco la viabilidad de todos estos sistemas que están surgiendo ahora y cómo pueden afectar a los clientes, ¿no? Entonces, esto es algo que todos estamos un poco pendientes, y lo que estamos haciendo, como he comentado, es muchísima formación, ¿no?, al respecto. Por otro lado, lo que nos piden es que nuestros trabajadores también garantizar que cumplen con todas las medidas de seguridad, las mascarillas, qué tipo de mascarillas van a tener, si nuestros trabajadores, pues como decía
Alfonso, vamos a someterles a todos los trabajadores a test, control de temperatura, bueno, pues todo ese tipo de cosas, al final lo que nuestros trabajadores viven en casa del cliente, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es que hay una homogeneidad en cuanto a lo que el cliente tiene y lo que nosotros les damos, ¿no? Y es lo que, bueno, y es lo que al final, pues, intentamos conseguir, ¿no? Y llegar a un acuerdo. En todo esto es muy importante la comunicación entre todos, ¿eh? La comunicación cliente, empresa de servicios y empresa de servicios, sus trabajadores, ¿no? Esto tiene que fluir muchísimo, como no fluye, porque al final puede haber una brecha de comunicación que rompa un poco toda la efectividad que queremos conseguir con esta vuelta al trabajo. Uh-huh. Alfonso, ¿cómo lo gestionáis en el Grupo Santander? Pues, bueno, es un poco como estaba contando Raquel, ¿no? Lo que son medidas físicas, pues estamos un poco en todas, reforzando esas ventilaciones, estamos con algún cambio de programación de máquina para intentar tener más ventilación natural. Nosotros teníamos ya lámparas germicidas en nuestros sistemas de climatización, en algunos que quedaban por ahí, algún edificio por ahí que teníamos un poco perdido. Estamos ya también haciendo las inversiones para aumentar esa seguridad en cuanto a tratamiento bacteriano y fungicida. Tenemos también bastante, hemos trabajado también bastante en el tema de proveedores para ir un poco todos alineados, ¿no? Bueno, un poco dentro de la estrategia del banco está la persona focalizada en el centro, ¿no? Tanto empleado como proveedor o como cliente nuestro del banco. Entonces, ahí en esa línea, pues todos los temas también de prevención de riesgos laborales lo llevamos muy, muy, muy de la mano. De hecho, a todos los niveles. Hemos trabajado en planes tanto con proveedores como con empleados, ¿vale? De las primeras cosas que hicimos en el banco fue una encuesta de prevención de riesgos laborales para los empleados, para ver en qué condiciones estaban o cuáles eran sus necesidades dentro de la compañía. Ahí los resultados fueron bastante buenos, pero bueno, salieron bastante demanda, pues entiendo que como todos, pues de pantallas, sillas. Yo creo que eso ha servido también un poco para que la gente se dé cuenta de lo bien que se está en las oficinas, ¿vale? De lo bien que se trabaja en el espacio de trabajo que te pone la compañía y también pues levantar un poco también esa necesidad de que, bueno, pues hay determinados tipos de trabajo que necesitan tener pues una pantalla un poco más grande y una pues el teclado, la silla, al final estamos muchas horas, ¿no? Yo creo que eso es uno de los temas que, bueno, supongo que luego tocaremos, pero el tema de la desconexión digital y toda esta nueva forma de trabajar desde casa pues va a cambiar un poco esos estándares. Nosotros a nuestros empleados que lo han solicitado, pues se les va a mandar tanto pantalla como silla o las necesidades que tengan para intentar mejorar su salud para la prevención. Luego también lanzamos otra encuesta que creo que fue muy interesante también de cultura y bienestar para intentar ahí un poco también sacar las necesidades de los empleados en cuanto pues todas con esto como la desconexión digital, formación. Pues ahí, hemos estado ahí con un plan de acción que, bueno, luego si queréis, por no eso luego os cuento un poco las ideas generales del plan, pero bueno, está desde apoyo psicológico, cursos, talleres, formaciones, talleres online de BeHealthy, programas de pilates, programas de bueno, podemos incluso tener un monitor personal, te inscribes y te dan un monitor personal para tener unas sesiones de gimnasia o adaptado un poco a tus necesidades, y luego también el plan de la salud física, ¿no? Que este plan sí que es recurrente. Nosotros recurrentemente estamos preguntando al empleado, bueno, aparte de los test que ya hemos hablado y aparte de que nos tomamos las temperaturas en todos los centros todos los días, siempre hay un seguimiento del plan para ver si tienes un familiar o has estado en contacto con alguien de riesgo para tenerlo siempre vivo y activo. O sea, estáis muy encima de las personas. Lorena, en una compañía como la tuya, donde operáis en diversos países, ¿cómo lo estáis controlando? ¿Cómo...
Pues poco que añadir a todo lo que ha dicho Alfonso. En realidad, en algunos países donde ya hemos empezado la vuelta, como en Alemania y Suiza, por ejemplo, lo que hemos hecho también es una especie de, bueno, lo que hemos llamado un welcome pack, ¿no? Un documento de bienvenida a tu nuevo espacio de trabajo, ¿vale? Indicándole a los empleados, bueno, pues cómo vamos a trabajar, bueno, pues ciertas normativas nuevas de mantenimiento de 2 metros de distancia, cómo vamos a estar en las cafeterías y en zonas distintas, no solo en zona de trabajo. En algunos países, bueno, pues los gobiernos y la legislación no nos permite tomar temperatura y les estamos pidiendo que por favor se la tomen en casa antes de ir a trabajar, pues para, bueno, pues para ir un paso más allá, por si acaso. Y bueno, un poco como Alfonso también ha dicho, pues nosotros al principio de toda esta crisis, de replegarnos todos en casa, y la verdad es que tenemos suerte porque nosotros tenemos el 100% de nuestros empleados trabajando en casa. Muchos efectivamente, bueno, pues les hemos facilitado sillas ergonómicas, segundas pantallas y demás, para que, bueno, pues la ergonomía en el lugar de, en el espacio de trabajo que se habilitara en casa, pues también, bueno, pues fuera lo más ergonómico y que les facilitara también. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo es lo que quieren las empresas, que sigamos siendo productivos. Bueno, pues hicimos todo esto y ahora con los comienzos de la vuelta, como digo, hemos organizado pues unos welcome packs, les hemos mandado además bueno, pues los nuevos planos de la oficina para que vean antes de tiempo que hemos cambiado, que vamos a caminar en unidireccionalmente. Hemos hecho además webex con los grupos de cada semana, bueno, pues para explicarles, ¿no?, y que nos hagan preguntas sobre cómo va a ser la nueva forma, dónde es obligatorio llevar mascarilla, bueno, pues dónde están lo que hemos llamado los rincones sanitarios, donde hemos puesto pues guantes, los geles inhigienizantes, etcétera, etcétera. Bueno, y digamos que estamos utilizando mucho la comunicación con ellos. Se ha enviado también una encuesta, pues eso, como decía Alfonso, pues para saber un poco las casuísticas de cada uno, si tienen grupos de riesgo en casa, si ellos mismos lo pueden ser, el que esté con niños, que bueno, como por ejemplo en España, pues los niños no van a volver al colegio, los pequeños, los mayores sí, pero los pequeños ya no van a volver hasta septiembre, bueno, pues que puedan seguir trabajando desde casa hasta septiembre, etcétera, etcétera. Y por poco añadir más a todo lo que ha dicho, o sea, Alfonso, en ese sentido, lo que sí que es verdad es que hemos hecho una planificación, yo creo que es la primera vez y hay algo que, porque hay que sacar alguno de todo esto, ¿no? Pero yo creo que por lo menos en mi empresa hay algo que por primera vez el Departamento Global de Facilities ha trabajado al unísono, globalmente. Hemos utilizado además la experiencia de nuestros compañeros de Asia, que fueron los primeros en replegarse y luego en volver a salir, y todo el mundo hemos hecho una planificación exactamente igual para todas las oficinas, que volverán en su momento dependiendo, bueno, pues de la casuística de cada país, pero eso creo que ha sido algo muy bueno y que además, bueno, pues hemos tenido comunicaciones globales en este sentido y eso el empleado lo está percibiendo como algo positivo. Ya. Hernando, desde el punto de vista de las instalaciones en tu empresa, ¿cómo estás garantizando o cómo estáis garantizando que todo va a funcionar adecuadamente cuando todo el mundo se incorpore para que las personas estén tranquilas, ¿no? Porque uno de los temas que estamos oyendo es el miedo, ¿no?, de la gente a incorporarse. Entonces, ese miedo, una parte importante de los facility managers es lidiar con eso. Primero, sí, no, primero que todo, yo creo que el plan de comunicación tiene que ser la clave, tiene que ser el, digamos, el eje fundamental. Con tanta información que te llega por redes sociales, por los noticieros, por WhatsApp, yo pienso que tener un canal centralizado en donde informes a todo el mundo de todas las medidas que se están tomando, tranquilizar a todo el mundo que se está haciendo todo lo posible y lo imposible para que se pueda garantizar la seguridad y la salud en el regreso a las funciones del día a día, yo pienso que es muy importante. La casuística también, o sea, nosotros estamos en una torre en donde son 43 plantas, más de 4.000 empleados entrando día a día, con lo cual pues nos obligaba a coordinar toda nuestra operativa con, bueno, estoy en Torre Picasso, nos tocaba coordinar qué estaba haciendo Torre Picasso con sus protocolos de, primero, de mantenimiento, de reposición de aire, de movimiento de aire, los protocolos de limpieza, la gestión de accesos, uso de espacios públicos y con toda esa información coordinar también parte de nuestro protocolo de retorno para garantizar eso, la seguridad y la salud de las personas. Uh-huh. Comunicarlo en todo momento
Sí es cierto que nosotros somos una filial del grupo dentro de Europa, bueno, en todo el mundo, pero igual coordinados desde el Reino Unido, con lo cual nuestro plan, incluso por ser, por haber sido, digamos, el país más afectado de todo el grupo con el tema del COVID, pues nuestro plan ha servido para, digamos, de base para que también tomaran bastantes puntos de ese proyecto, Alemania, Holanda, en Reino Unido, que, digamos, iban una semana por detrás de la actividad nuestra. O sea, que has tenido tus buenas prácticas, te las han ido replicando. Pues aquí hay que, yo creo que hay que romper una lanza en favor de la actividad que estamos haciendo en España, los facility managers, porque siempre estamos copiando los modelos ingleses, alemanes, holandeses, y ahora han sido ellos los que han venido a nuestro protocolo, y tanto de cierre de oficinas como ahora el plan que estamos preparando para el retorno a ellas. Muy buena noticia, me gusta escuchar eso. Así que mucho, mucho trabajo en equipo, mucha comunicación, mucha coordinación, no solo con Torre Picasso, no solo con los proveedores de servicios que tenemos dentro, sino con nuestros abogados, con otras empresas proveedoras con las que tenemos especial relación, con nuestra agencia de protección de riesgos laborales, para estar, esto cambia día a día, y entonces teníamos que estar al tanto de toda la información, porque de eso dependía nuestro plan de comunicación y nuestro plan de retorno. Fenomenal. Pues abríamos este bloque con Raquel, con una empresa proveedora, y lo cerramos con ICIAR, con otra empresa proveedora. ICIAR, ¿cuáles son las peticiones de los clientes? Os recuerdo que estamos hablando más del tema de las instalaciones, de lo que no vemos, de lo que no percibimos. A ver, en lo que respecta sobre todo a las instalaciones y a las tareas de mantenimiento preventivo, nuestros clientes y nuestra preocupación ha sido conseguir mantener las instalaciones a punto, porque en ningún momento hemos sabido cuándo íbamos a poder volver y cuándo. O sea, el objetivo era que las instalaciones no se cayeran. Uh-huh. Está claro que hemos tenido equipos de trabajo, tanto sobre todo para los servicios de limpieza y mantenimiento, equipos de trabajo internos con nuestros expertos y nuestros FMs para analizar y desarrollar cada nueva directriz o cada nueva investigación que iba saliendo, cada nuevo BOE o Real Decreto que iba saliendo, y poderlo trasladar a nuestros clientes. En la parte de mantenimiento, está claro que la prioridad es conseguir la mayor renovación de aire y, a ser posible, con ventilación natural. Yo hay una cosa que sí quería mencionar, y es el asunto del ahorro energético. Ha sido otra pieza clave, otro punto clave en todo este proceso, porque en las empresas o en los edificios que han cerrado parte o todo, a la vez que hemos seguido prestando las tareas de mantenimiento, repito, con el objetivo de que las instalaciones se mantuvieran en perfecto estado, sí es cierto que hemos podido hacer actuaciones encaminadas al menor uso o a la optimización del uso de la energía, de manera que nuestros clientes los informes que estamos recibiendo van en línea con que los consumos de un día normal son inferiores incluso que los consumos durante el fin de semana en la época antes de esta situación. Entonces, en ese sentido también estamos acompañando a nuestros clientes y asesorando en cuanto a adaptar el uso y el consumo en sus instalaciones en la desescalada. Uh-huh. Creo que ya tenemos a Elisenda con nosotros. Elisenda, a ver si te vemos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Oye, de verdad, mil disculpas a todos, sobre todo a los compañeros de mesa y a los asistentes, porque me ha resultado imposible. Nos han convocado a una reunión urgente y no podía no estar. Pero bueno, me reincorporo ahora. No te preocupes, respira, respira tranquila, y ahora te unes con nosotros en el siguiente bloque. Muchas gracias, Marta. De trabajo. Entonces, bueno, por resumir un poco, hemos hablado de las operaciones, hemos abierto y hemos cerrado el bloque con empresas proveedoras. Raquel nos hablaba de la importancia del cumplimiento normativo para los clientes y todas las medidas de seguridad
Y Cier nos hablaba también del ahorro energético y que a lo mejor hay que replantearse otra vez pues cómo estamos usando los recursos. Y Alfonso nos hablaba de la voz del empleado. Están utilizando muchas encuestas, la voz del empleado, para ver qué es lo que necesitan los empleados realmente para estar a gusto y para mantener su productividad. Y también nos hablaba de inversiones para mantener esas operaciones activas. Lorena añadía el tema del Welcome Pack en los países para unificar la manera de trabajar y que todos los empleados estén enterados de qué es lo que tienen que hacer el primer día que se reincorporen. Y Hernando también incidía mucho en el tema de la comunicación, no solo con los empleados, sino también con otros stakeholders, como sobre todo el propietario, ¿no? La Torre Picasso, que en este caso es donde tienen la central en España. Vamos a pasar a otro bloque, que es un bloque que a todos nos encanta, que es el tema de los espacios de trabajo. El espacio de trabajo es donde cada uno de nosotros vamos a tener que incorporarnos cuando todo esto acabe. Entonces, Elisenda, vamos a empezar por ti. En el sector público, el espacio de trabajo, ¿cómo lo estáis preparando? ¿Qué se está haciendo? Porque yo creo que difiere un poco de lo que es la empresa privada. ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, en los espacios de trabajo, sabéis que en nuestro caso no son mayoritariamente tan modernos como en muchas empresas privadas, ¿no? Mayoritariamente seguimos teniendo muchos despachos individuales. Y eso que hasta ahora parecía un inconveniente por la tendencia actual, pues ahora parece ser una ventaja porque la reincorporación en ese caso va a ser más fácil en cuanto a espacios de trabajo. Entonces, en los despachos individuales no va a haber problema y en los despachos compartidos u oficinas paisaje, aquí hay varias medidas que se pueden tomar y que nosotros estamos planteando, ¿no? Uno son medidas organizativas. Hay personas que no se van a reincorporar a la oficina, sino que se van a quedar trabajando en su domicilio. O bien puede haber turnos en un mismo espacio para mantener la distancia de seguridad entre dos personas de 2 metros. Y una tercera opción es la colocación de mamparas que eviten que haya contacto entre dos personas que estén separadas menos de 2 metros, ¿no? Bueno, cada unidad tiene sus particularidades, porque a esto se añade de los distintos tipos de espacios de trabajo, se le añade además que en la Administración General del Estado, por lo menos, la media de edad es muy elevada. Hay muchas personas vulnerables y no todo el mundo se va a poder reincorporar, aunque tenga un espacio de trabajo adecuado en su oficina en el que se pudiera incorporar. Entonces, ahí ya nos vamos al tema del trabajo a distancia, ¿no? Luego hay espacios de trabajo con atención al público, que son muy importantes y donde hay que tomar más medidas. Y aparte de que estamos intentando la instalación de mamparas que permitan el intercambio de documentos pues en sitios como ventanillas de registro o en los mostradores de seguridad, pues también habrá que tomar medidas de protección individual proporcionando a las personas que estén atendiendo al público, claro, pues mascarillas de protección o viseras o lo que el servicio de prevención de riesgos laborales también nos vaya indicando en cada momento, ¿no? Porque son los técnicos que nos tienen que decir, evaluando el puesto de trabajo, qué es lo que necesita cada persona para estar protegida y también dar sensación de protección a la ciudadanía. Uh-huh. Y bueno, fundamentalmente esto es lo que estamos haciendo. Luego hay unos espacios de trabajo especiales, diría yo, pero que seguro que en muchas empresas también se plantean, que son los trabajadores que hacen tareas de conductor. Entonces, claro, su espacio de trabajo es su vehículo. No. Nosotros ya hemos colocado mamparas separadoras en todos los vehículos oficiales que tenemos, por ejemplo, en nuestro ministerio. Parque Móvil del Estado sé que también lo está haciendo. Uh-huh. Y esa es la medida más importante en el caso de los vehículos, que además realmente es un colectivo, los conductores que estaban muy preocupados porque, claro, tienen detrás
a sus pasajeros. Claro. O sea que hay espacios de trabajo muy variados y hay que tener en cuenta cada situación y cada circunstancia. Está claro que la administración es un mundo enorme, con un montón de peculiaridades, y realmente adaptarse a cada una tiene que ser complicado. Lorena, discúlpame, Marta, sobre todo es complicado, porque supongo que ya lo habéis tratado, he oído que ICIAR hablaba un poquito de la normativa. Pensad que la normativa de contratación en la administración es muy rígida, a pesar de que ahora en el estado de alarma se nos permite hacer contratos por emergencia, que son bastante más rápidos, pero sigue siendo un trabajo administrativo ingente que se une al trabajo que ya teníamos encima. Y además hay otra cuestión, que claro, los proveedores de este tipo de materiales o de medidas de protección o de mobiliario, pues lógicamente están deseando vender sus productos. Entonces, de alguna forma, nosotros no somos expertos ni en mamparas de vehículos, ni en mamparas de separación de muebles, y esto ha sido una dificultad añadida, el tener que estar contrastando información y buscando información para ver cuáles son las medidas adecuadas en cada caso, ¿no? Entonces, esa es una tarea añadida de estudio de mercado que está siendo complicada. Efectivamente. Lorena, nos hablabas un poquito antes de las medidas que estáis poniendo en común en todos los países para en este Welcome Pack. Pero háblanos ahora ya un poco más del workplace, del espacio de trabajo. ¿Cómo lo estáis instrumentando? Bueno, en una primera fase lo que estamos haciendo es, digamos, volver a nuestro espacio tal cual lo teníamos, con las distancias, utilizando solo pues ciertas mesas, como decía antes, bueno, pues en diagonal, con 2 metros de distancia y demás. Pero ya estamos empezando a planificar que nuestras oficinas van a cambiar y que queremos potenciar que cuando vayamos a la oficina, que probablemente muchos empecemos a teletrabajar de verdad, porque esto no es teletrabajar, esto es trabajar en casa de momento, cuando empecemos a teletrabajar, que realmente los días que vayamos a la oficina, porque entendemos que vamos a mantener un ratio de ocupación de nuestras oficinas actuales bastante más bajo del que teníamos antes, pues sean más, tengamos más zonas de reuniones y adaptemos la oficina a menos puesto de trabajo y más zonas de reuniones abiertas, cerradas, con sus distancias y demás, pero replanteando efectivamente el workplace como lo teníamos pensado hasta ahora. Ajá. Que nos puede probablemente durar 4 o 5 años y luego volvamos a tal, bueno, pues son ciclos que yo creo que nuestros espacios de trabajo pues van pasando, pero nosotros ya nos estamos planteando eso, el que la oficina sea el lugar de reunión y que a partir de ahora vayamos a la oficina 2 o 3 días a la semana, o uno o ninguno, dependiendo del rol y del departamento, pero que realmente vayamos para reunirnos y para trabajar en equipo y que sigamos trabajando en casa durante un largo periodo de tiempo, aquellos días que hacemos pues trabajos más administrativos o mails y demás. Habrá roles que evidentemente tengan que ir a la oficina todos los días, pero en nuestro caso al menos sí que el análisis que hemos hecho es mucho menor. En las cafeterías que tenemos, pues ya esa silla en las oficinas que estamos preparando para la apertura o que hemos abierto, pues hemos quitado mesas, hemos hecho separaciones, incluso hemos cambiado hasta dónde están en la tipología de las máquinas de vending, por ejemplo, para que sean máquinas que no se toquen, sino unas que simplemente acercando la mano, pues ahora ya te da el producto, que sean todas con tarjeta en vez de monedas. Ya estamos empezando realmente a pensar en que nuestro espacio de trabajo y todos los espacios que tenemos en la oficina pues van a cambiar, y ya los estamos cambiando en cierta medida y planificando para cambios a mayores de aquí a final de año o primer trimestre del año que viene. Alfonso, ¿vosotros qué medidas estáis tomando en el espacio de trabajo? ¿Estáis haciendo algo especial o...? No, bueno, más o menos lo que estaba contando Lorena, ¿no? Sí que estamos ahí, nuestro plan ahí un poco más es en, lo ha comentado también antes Hernando, ¿no? De concienciar más. Yo creo que hay una labor aquí de comunicación súper importante para que la gente, estamos limitando físicamente, lo estamos limitando bastante a través de cartelería, a través de separaciones físicas y a través de que el empleado, nosotros también les damos un paquete de bienvenida en el que se les dan un poco las instrucciones, bueno, totales de
no solo las instrucciones de cómo se tiene que comportar en los centros de trabajo y cuáles son los recorridos y lo que tiene que hacer, sino también un poco reforzar esa función de comunicación para que se convierta en un espacio seguro. De hecho, las buenas noticias que tengo en este sentido es que el 97% de los empleados en esas encuestas de comunicación, preguntándoles que cuál era la sensación de cómo estaba haciendo la compañía esta información, estaban con un grado de satisfacción el más elevado, ¿no? O sea, que la gente está pues poniendo muy en valor el esfuerzo que hace la compañía en la comunicación, ¿no? con el empleado. En ese sentido, también hemos tenido mucha suerte porque toda la alta dirección de la compañía está volcada también con el tema. Nosotros semanalmente, por ejemplo, la presidenta, consejero delegado y todos los directores generales, hay unas sesiones de pregunta activa, de lo que quieras, que nos conectamos todos los empleados del grupo y cualquier preocupación o que tiene el grupo o las personas del grupo se están respondiendo. Igual eso yo creo que genera muchísima confianza al empleado. Y luego otro aspecto que comentaba un poco ahí, yo creo, lateral Lorena y muy importante, es que, yo creo que, y de hecho la gente que está viniendo a la ciudad nos lo dice, o a nuestros centros nos lo dice, y es que, claro, al final se están convirtiendo las oficinas en el espacio más seguro, ¿vale? Ten en cuenta que aquí tenemos unas renovaciones de aire ahora mismo, bueno, si lo hacemos por ratio de empleado, pues 20 o 30 renovaciones, ¿no? En un minuto. O sea, que ahora mismo la oficina se convierte en el espacio más seguro que tenemos, bastante más seguro que es un búnker. Sí, sí, al final, claro, ten en cuenta que la baja ocupación y pues todas las medidas que hemos puesto, ya te digo, nosotros también hemos reforzado también la parte de etapas de filtración. Los filtros que estamos usando ahora le hemos dado un poquito más de etapa de filtración. Lo hemos llevado al límite de la máquina para asegurar esa calidad de aire, que la incrementamos. Y entonces, bueno, pues como te decía, casi la oficina es el lugar más seguro. La gente está encantada de venir a la oficina. De hecho, nos está pasando un poco lo contrario. De gente que tenemos ahí descartada por temas familiares o bien porque son factores de riesgo, están todos los días dándonos un poco la barrila de... si lo mío tampoco es tan grave, ¿sabes? No, pues tienes la patología y no te vamos a dejar venir, o sea que un poco Fernando, estamos en... Sí. ¿Cuál es tu caso? ¿Habéis hecho algunos protocolos especiales, algo que nos puedas aportar? Pues uno de los primeros objetivos que tenía yo era la redefinición de espacios de trabajo, de terminar algunos proyectos que se tenían dentro de la oficina, con lo cual me ha venido como anillo al dedo. Estoy justamente trabajando en nuevos entornos y en ese manual de uso de espacios que vamos a tener dentro de poco. O sea, nosotros estamos previendo que más o menos más del 50% se puede incorporar a partir de septiembre. Ahora vamos a ser muy, muy austeros y muy a limitar mucho la asistencia a la oficina hasta que digamos que esté todo más tranquilo. Y en este sentido, pues pasa por redefinir accesos, por definir usos y digamos la tipología de los espacios que tenemos, las salas de reuniones, todas las medidas de seguridad que vamos a tener que seguir teniendo a lo largo del tiempo hasta que esto se normalice un poco más. Lo que decía Lorena, no sé, esto nos dará hasta dentro de 3, 4, 5 años vuelva a tener que hacer algún cambio. Efectivamente, estamos haciendo unos protocolos de accesos, unos protocolos de salidas, estamos digamos coordinando con entre operaciones y facilities la asistencia de determinadas personas, triangulando los puestos de trabajo, que la gente conozca qué personas van a ir diariamente a la oficina para que se coordinen y sean flexibles a la hora de ir a la oficina. Si no tienen que ir, ya tenemos comprobado al 100% que los sistemas están funcionando perfectamente, que no está, o sea, la conectividad no está influyendo bajo ningún concepto
en que seamos más o menos productivos, con lo cual pues tenemos un buen punto de partida ahí y ahora es comenzar a preparar nuevamente los entornos de trabajo de una forma distinta y que todo el mundo pueda hacer uso de ellos. Muy bien. Y me gustaría acabar este bloque con Iciar y con Raquel. Iciar, por ejemplo, ayer teníamos una conversación muy, muy interesante acerca de cómo se están percibiendo ahora las empresas clientes, ¿no? Me encantaría que lo contaras porque era muy significativo. Sí, bueno, lo que nosotros percibimos ahora es que, bueno, hasta ahora normalmente, sobre todo los servicios de limpieza y de mantenimiento, eran los servicios silenciosos, ¿no? Y decíamos, oye, cuanto menos se nos vea, es que la cosa va mejor. Sin embargo, ahora, especialmente con lo que está relacionado con la limpieza, y de hecho los servicios de limpieza habitualmente suelen ser a la apertura o al cierre de las instalaciones, ¿no? Para que no interfieran en el día a día de los empleados. Sin embargo, ahora nuestros clientes, incluso nos pasa a nosotros en nuestras oficinas del grupo, lo que nos da tranquilidad y lo que queremos ver es cómo el personal de limpieza, cómo se refuerza esa limpieza y cómo el personal de limpieza está circulando y limpiando los puntos críticos según las instrucciones que hemos recibido, véase pomo, véase manillas, véase botones de ascensores, y que se va reforzando esa limpieza y que se va desinfectando las zonas de reuniones con cierta frecuencia al día, ¿vale? Entonces, sobre todo, eso hemos pasado de ser los invisibles a los que se celebra la visibilidad. Y eso es muy significativo. Nosotros nos tenemos que adaptar también a que ahora la legislación y la regulación nos llega hasta límites, está legislado hasta cuántas veces tenemos que limpiar un baño en un espacio público. Ah, sí. Sí. Y entonces ahora nosotros lo que se nos está requiriendo, y supongo que Raquel está en lo mismo, es en ser muy ágiles y en poder adaptar laboralmente, que eso no es fácil, la situación que teníamos anteriormente, o sea, nuestros contratos laborales con nuestro personal, y especialmente en estos colectivos, que son colectivos protegidos, a la nueva situación, ¿eh? Pasa por cambios de horario y pasa por negociaciones colectivas, en fin, de verdad que la gente está muy colaborativa y todo el mundo está interesado en que la actividad se vuelva a retomar y en que la normalidad vuelva cuanto antes. En lo que respecta también a espacios de trabajo, nosotros estamos haciendo una labor importante en asesoramiento a nuestros clientes, porque como trabajamos con distintos tipos de compañías, cosas que se están haciendo en un sitio se pueden implementar en otro y estamos dando apoyo tanto a la compra como a la instalación de distintos elementos, desde las mamparas en las recepciones o en los servicios de paquetería, por ejemplo, hasta la instalación de vinilos y de carteles de seguridad, de marcaje de distancia, de instalación de puertas automáticas, dispensadores automáticos, a anular los secadores de aire automáticos en los baños porque no están recomendados y pasamos otra vez al uso de papel para el secado de manos, todo ese tipo de cosas, nosotros estamos adaptándolas con nuestro personal de mantenimiento y adaptando las rutinas y la frecuencia de limpieza, sobre todo con nuestro personal de limpieza. Uh-huh. Raquel, en vuestro caso, ¿tienes algo que añadirnos? Bueno, la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Iciar y sí, cierto es que si algo bueno ha traído esta situación para nosotros, ¿no? Para nuestros trabajadores, es que se les ha dado una visibilidad que antes no existía, como decía Iciar, pues cuanto menos se viera a los trabajadores de primera línea mejor, y ahora pues lo cierto es que genera tranquilidad el ver a personas que están alrededor nuestro trabajando y asegurando que lo que están haciendo no nos va a generar salud, ¿no? Nosotros incluso hemos creado a nivel global una figura que es el responsable de higienización, por las salas de reunión, cuando acaba una reunión, reorganizando para que esté todo higienizado, en las zonas de descanso lo mismo, ¿no? Son esas figuras que están más pendientes en desinfectar, cuando alguien lo ha usado, para asegurarnos que todo esto. Básicamente es esto, reorganizar las frecuencias, como ha dicho Iciar, las tareas de nuestros trabajadores, esto es muy importante. Y no es,
tarea fácil, como ha comentado, por toda la presión que hay a nivel sindical y que, bueno, al final son tareas que hemos de hacer de una manera muy coordinada con comités, sindicatos. Fenomenal, pues acabamos aquí este bloque sobre Workplace. ¿Me permites un segundo, Marta? Sí, claro, Elisenda. Pues, perdona una cosa, mira, es que me gustaría añadir una cosa en relación con el espacio de trabajo, porque como además de combatir la pandemia del COVID, tenemos que combatir un poco la pandemia del miedo, y en relación a todo el tema de limpieza que estaban diciendo Iciar y Raquel, nosotros lo que estamos haciendo es entregar a cada empleado público que se incorpora a su puesto de trabajo, y además en relación también con la comunicación, una serie de infografías sobre información, sobre qué hacer en caso de síntomas, cómo colocarse una mascarilla, cómo colocarse unos guantes y toda esta serie de cosas que bueno, se pueden sacar fácilmente de la página web del Ministerio de Sanidad. Y les estamos entregando, porque estamos garantizando la limpieza y la higiene y la desinfección, pero por ese miedo con el que vienen algunas personas, a cada empleado público les entregamos una caja como esta, no voy a enseñar marcas, una caja como esta que veis, que dentro lleva un par de guantes, un bote de gel hidroalcohólico, un limpiador y un desinfectante que es de uso no profesional que pueden usar en su puesto de trabajo y en su despacho, por si no están seguros de... Yo el pomo de mi puerta es que no quiero que lo toque nadie, me lo voy a desinfectar, el teclado, si me han tocado el teléfono, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la gente cuando entra por la puerta y viene a buscarlo y se va muchísimo más tranquilo a su puesto de trabajo. Entonces eso también forma parte de, lo llamamos un kit de bioseguridad, pues forma parte de ese entorno de trabajo de cada persona. Me encanta porque parece también una sensación de regalo, ¿no? Parece como, no sé, siempre recibir la caja es como... Como de bienvenida, vamos. Sí, pero que hace como ilusión. Y además, si encima te facilita el estar tú y combatiendo el miedo, como dices, que yo creo que es uno de los temas con los que las compañías tienen que lidiar en este momento, me parece maravilloso, me encanta. Muchísimas gracias. Pues como os decía, Elisenda también abría este bloque y nos contaba pues, la cantidad de peculiaridades que tienen en la administración pública con las dificultades adicionales que están teniendo en sus procesos de compra. Lorena, tanto Lorena, Alfonso como Hernando coincidían en el replanteamiento del espacio de trabajo para un futuro, lo están pensando, a lo mejor el espacio de trabajo tiene que ser utilizado de otra manera, ahora que hemos visto que desde luego, desde casa, pues la productividad en muchos casos puede continuar siendo la misma. Y luego Iciar y Raquel nos hablaban de la visibilidad que han adquirido las personas de limpieza y mantenimiento, que es verdad que siempre eran como personal invisible, que nunca los veíamos, ¿no? Se abre la puerta de la oficina, todo está limpio, todo está reluciente, y no sabemos quién lo ha hecho. Y lo contentos que nos ponemos ahora cuando vemos a ese responsable de higienización después de haber estado utilizando una sala. Son la 1:30. Me encantaría que nuestros asistentes, si quieren, nosotros vamos a seguir charlando, pero si quieren ir poniendo preguntas en el chat, pues estaremos encantados de contestarlas. Yo sigo adelante con otro bloque y me gustaría preguntar a nuestros invitados su visión un poco del largo plazo, desde luego no voy a hablar, pero del corto y medio plazo, aunque ya lo hemos tocado en cierto modo, pero un poco vuestra visión personal, ¿cómo veis el tema? Alfonso, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que lo que ha desencadenado esta pandemia, este COVID, pues yo creo que son fundamentalmente que la digitalización ha venido para quedarse, ¿no? Hay un poco las compañías, pues ha sido un punto de situación en el que, pues, sobre todo en las primeras semanas, pues había bastantes miedos, por lo menos dentro del grupo. Nosotros somos casi 200.000 empleados y sacar a 200.000 empleados de la oficina y llevarla a casa, teníamos ciertos miedos de no colapsar las comunicaciones, de que los procesos funcionaran. Y ese miedo, la verdad que en la primera semana se,
se despejó, ¿no? Y hoy pues podemos decir que el grupo ha tenido 200.000 empleados casi fuera de sus centros de trabajo, que estábamos bastante bien preparados, estábamos bastante adelantados, pero es verdad que no se había probado nunca, ¿no? Y bueno, ha habido bastante ajuste tecnológico con determinados procesos de equipamiento que está pues muy relacionado, por ejemplo, con tesorería, sociedades de valores y bolsa, temas de centro de procesos a tecnología un poco más complicada por medios de pago, que la verdad que se ha hecho un esfuerzo dentro de la compañía bastante importante y a la semana estaba el banco 100% operativo trabajando fuera. Con lo cual, pues creo que ahí se despeja una incógnita que hemos tenido, que ya habíamos estado trabajando antes, ¿no? Que era un poco cómo iba a evolucionar las oficinas y los centros de trabajo a futuro, que ya un poco se ha despejado. Ahí yo tengo una opinión personal también de que pues esto es la teoría del péndulo, ¿no? No se va a poder trabajar siempre desde casa. O sea, creo que la gente necesita socializarse. Es verdad que el estar trabajando fuera de casa, la desconexión digital es muy, muy, muy difícil. Creo que eso, nosotros dentro de la compañía ya estamos trabajando también en ese tema, pero la realidad es que pues estás trabajando muchas más horas, no hay desconexión, al final es difícil. Es que es súper difícil, porque claro, al final tienes niños, tienes sí. no puedes llevar un horario regulado y eso pues implica muchas personas. Uh-huh. Con lo cual, mi opinión personal ahí en este tema es que la oficina va a seguir siendo un elemento importante dentro de la productividad de la compañía, que es cierto que hay que va a cambiar un poco el paradigma y el modelo, que se irá adaptando también a pues este tipo de situaciones de que se va a activar el teletrabajo. Mira, uno de los datos que teníamos nosotros también como respuesta de los empleados era más o menos que ya todo el mundo se ve capacitado para al menos teletrabajar 2 días por semana, ¿no? Que bueno, que también es verdad que eso pues en determinadas áreas era impensable. Con lo cual, pues en ese aspecto, pues creo que esto ha llegado para quedarse, no para quedarse, sino para encima acelerar un poco más ese proceso. O sea, ese proceso, ¿no? Tengo una pregunta. Y luego, perdona, Marta, que yo creo que otro aspecto ahí que hemos tocado un poco todos de lado y también creo que es bastante interesante es que también una de las cosas que ha demostrado esta pandemia es la adaptabilidad, ¿no? La adaptabilidad y la resiliencia que tenemos todos, ¿no? Creo que si nos dicen, sobre todo la parte de Facility, que bueno, que como todos sabéis, estés aquí en el mundillo este, pues los cambios legislativos de 10 minutos antes de que ya estábamos todos trabajando con el borrador y que habíamos puesto en marcha el borrador para el día siguiente tener más o menos preparado y cumplir, resulta que se cambia y nos cambia todo el proceso, ¿no? Yo, una de las cosas que yo estaba convencido que éramos capaces, pero que se ha demostrado y ahora sí que podemos decirlo con orgullo, es que la adaptabilidad general, estoy aquí está hablando ya de todos, de proveedores, clientes, administración, es para mí excepcional, ¿no? con un elemento que es el como es esto que es un elemento desconocido, o sea, al final cada día conocemos una cosa nueva o cada día una cosa de la que hemos implementado resulta que no vale con respecto a la otra, creo que ha hecho que nuestra resiliencia sea mucho mucho mayor y creo que es un logro, aparte de la visibilidad que sí es cierto y coincido con todos los análisis, es que se ha puesto también un poco el facility en otra posición que no tenía, ¿no? Exactamente, eso es lo más importante y está todo el mundo coincidiendo. Decía que tengo una pregunta en el chat de Paloma Melendo, es una pregunta un poco técnica, nos dice, en el caso concreto del control de accesos, uso de ascensores, pasillos, halls, ¿qué medidas vais a tomar? Gracias. No sé quién puede responderme. Bueno, responder a Paloma. Yo creo bueno, que todo. Eliseta. Bueno, si queréis. Pero Lisenda, luego. Sí, nosotros en el control de accesos en la sede principal, en las otras tenemos menos problema porque hay menos afluencia de personas. Estamos habilitando, pues, una. Si antes se podía entrar y salir por las puertas que hubiere, estamos habilitando circuitos exclusivos de entrada y de salida.
En los ascensores estamos colocando indicativos de mejor usar escaleras para plantas bajas y en caso imprescindible usar el ascensor bien por una o por solo dos personas según las dimensiones del ascensor. No, eso no tiene mayor... Y no sé si había alguna cosa más aparte de los accesos y los ascensores. Los halls ponía de entrada, los pasillos, los halls y los ascensores. Bueno, estamos poniendo avisos de mantener la distancia de seguridad en todas las zonas comunes y sobre todo, además de cartelería, pues a base de pegatinas en el suelo, pegatinas indicativas. Paloma me comenta que os diga a todos lo interesantísimas que han sido todas vuestras intervenciones y que os felicite de su parte. Hernando, creo que querías añadir algo más. Sí, correcto. Nosotros, era una parte importante dentro de nuestro plan poder coordinarlo, el primer acceso al edificio con Torre Picasso. Ten en cuenta que son más de 4.000 personas entrando todos los días a trabajar y el plan de los protocolos de accesos ya están creados. Se han habilitado todas las entradas al edificio. Cada entrada está perfectamente señalizada. En todas las entradas hay cámaras térmicas para la medida de la temperatura, dependiendo de las temperaturas que se tengan, como se hacía en IFEMA cuando estaba el hospital allí, pues se daban accesos o no. Tenemos 18 ascensores que están zonificados y suben hacia diferentes plantas. Con lo cual, el uso de ese hall en medio de cada área de ascensores también va a estar delimitado. El uso de cada ascensor, máximo 5 personas. Y lo que han hecho es flexibilizar aún más el horario de entrada. Ya se puede acceder al edificio desde las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, para que no se creen esos cúmulos de gente a primeras horas. Con lo cual... esa flexibilidad igual también va a ayudar mucho a las empresas a preparar también su esquema de entrada y igual como va a ser por fases, eso va a facilitar mucho las tareas. Ajá. Bueno, de momento no tenemos más preguntas en el chat, yo sigo preguntando. Nosotros dentro de la oficina igual... eso, digamos, de cara a entrar al edificio. Nosotros ya de cara a entrar en nuestra oficina, pues también tenemos nuestras rutas con pegatinas, con pasos que ya hemos ido poniendo a lo largo de digamos, de todos los recorridos, una ruta de entrada, una ruta de salida. Hemos puesto unos carteles especiales, prohibido el uso de la cocina a efectos de comer. Va a estar cerrada. La cafetera, por ejemplo, las cafeteras y las áreas de vending, vamos a poner unos guantes que son pequeñitos, que son para poner solo el dedo, metes el dedo en ese pequeño guante y vas a marcar lo que necesitas. No nos van a cambiar ahora las máquinas de vending en las cafeteras, con lo cual pues es la medida más cómoda para todos y más fácil. Y bueno, también un poco de sentido común y manteniendo las distancias de seguridad y los protocolos de seguridad y salud, yo creo que lo vamos a tener muy, muy fácil y muy controlado. Fenomenal. Paloma me pregunta también, ¿cuál es vuestra opinión acerca del cambio que se señala que habrán sufrido las personas y cómo afecta a la vuelta al trabajo? Iciar, asientes, cuéntame. Tienes el micrófono desactivado. Sí, que estaba pensando que antes preguntabas por el medio plazo y ahora también escuchando ahorrando medidas y tal, sí. Es que yo creo que hay muchas de las medidas que se están implantando que han venido para quedarse una buena temporada. Uh-huh. Porque, y esto yo lo digo como reflexión individual, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que yo me meta en un ascensor, digo yo, y FIA, en un ascensor de Torre Picasso con 60 personas que son las que caben? Ya. Yeah. No sé. Entonces, esa es otra parte. Y ya sabemos, ¿no?, que el personal sanitario está empezando a recibir ayuda psicológica y todavía no sabemos qué pasará con nosotros y con nuestros hijos después de tantos días encerrados y cuándo se nos va a quitar. Porque yo... Y vuelvo a insistir, esto es opinión personal. Yo creo que el virus, y si no es este, será otro,
va a durar tiempo y nos tenemos que acostumbrar a vivir con él. Y, no, y tenemos que superar el miedo, pero hay muchas medidas que se van a quedar y que no nos vamos a atrever a volver a nuestra vida anterior exactamente igual hasta que pase mucho tiempo. Si es que volvemos, porque ahora son todos los ascensores a tutiplén, hay un montón de gente dentro. Sí, y sí. Dentro y, indudablemente. Yo creo que la flexibilidad... Va a cambiar todos. De los horarios de entrada, los circuitos de circulación dentro de los edificios, por supuesto el teletrabajo y la digitalización son cosas que han llegado y se van a quedar. Juan Francisco Lama Fernández hace un comentario, dice: compartir nuestras best practices desde los tres puntos de vista, sector público, corporate, real estate y facility managers, está siendo muy positivo. Enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias, Juan Francisco. Seguimos hablando, nos quedan 10 minutitos escasos. Seguimos hablando sobre vuestra visión del medio plazo. Lorena, quizás podemos tener tu opinión. Sí, yo volviendo... creo que estoy... No, me veis. Volviendo un poco a lo que comentaba Alfonso antes del teletrabajo, la digitalización y demás, creo que el COVID lo que ha conseguido es que lo que teníamos planificado muchísimas empresas y en España en concreto quizás hacer en los próximos 2-3 años, pum, de golpe y porrazo lo hemos tenido que hacer en 2 meses y nos hemos quitado eso de golpe y nos hemos dado cuenta de que efectivamente la digitalización nos permite trabajar desde casa. Creo que España como país tenía un asunto pendiente que era una ley que realmente regule de forma adecuada el teletrabajo y espero que con esto realmente se haga. Nosotros desde luego en nuestra empresa era algo que teníamos pendiente y esto bueno pues nos ha evidentemente acelerado. Pero hay algo que yo creo que no solo en CHAP, sino en muchas empresas y con facility managers y responsables de recursos humanos con los que he hablado, que ha conseguido es que el jefe español o el líder español, me gusta más llamarlo jefe en este caso, por fin empieza a confiar en sus equipos. Y ya no vamos a tener, espero, esa cultura de estar en la oficina y de calentar silla, que decíamos en muchos casos, ¿no? El hecho de que llevemos casi todos trabajando desde casa durante 2 meses y pico ya, y que en la mayoría de las empresas, por lo que he oído y por lo que he hablado y en distintas reuniones que he estado, seguimos teniendo la misma productividad, en algunos casos incluso la productividad ha mejorado, esto ha permitido que muchos líderes de departamento hayan empezado realmente a confiar en sus empleados, que ahora están trabajando en casa. Sí que es verdad que, como decíais, como decía sobre todo Alfonso, creo que lo comentaba, ¿no?, que trabajamos muchas más horas y demás, a lo mejor no somos tan productivos pues los que tenéis niños, pero esto no es teletrabajar. Ahora mismo estamos trabajando en casa y estamos todos en casa y además estamos encerrados. En el momento en que todo esto cambie y realmente teletrabajemos 2 o 3 días a la semana, ¿no?, que Alfonso, yo creo que ahí debe ser un estándar bastante normal, porque lo he oído de muchos sectores, ¿no?, que todo el mundo cree que va a ser capaz de trabajar 2 días desde casa. Los niños van a estar en el colegio a partir de septiembre, con lo cual realmente sí que podremos realmente aprovechar, digamos, una ola positiva, creo, de todo esto que nos ha venido. Pues eso, nosotros por lo menos creo que había muchas empresas que tenían esto planificado a 2-3 años y en 2-3 meses lo hemos hecho de golpe y porrazo, y creo que tenemos que aprovechar realmente esa ola positiva, y ahí es donde veo yo el futuro realmente aquí a plazo ya y a medio plazo, y espero que se quede desde luego a largo plazo. Gracias, Lorena. Mirad, Daniel Lizana dice: esta situación dará lugar a good practice y anima a todas las empresas a presentarlas en IFMA en el último trimestre para ver qué medida más guau poner o más singular os habéis encontrado e implantado en vuestras empresas y proveedores. Gran idea. Por la sugerencia, y es verdad que animamos a todo el mundo a que presenten sus proyectos. Y no nos queda más tiempo, habíamos... a ver, Gonzalo Montoya, ¿puedo intervenir? Claro, Gonzalo. si quieres... Perdona, quito el micro, gracias, Marta. La verdad es que levanté la mano hace rato, pero no la habrás visto, no pasa nada. Y bueno, yo os quería dar un dato de alguna visión de situación, de cuál es la situación como cliente y en este caso como cliente del sector aeronáutico.
os doy algunos datos. En el mundo actualmente hay 33.000 aviones operando, repartidos entre 500 aerolíneas. Esa es la situación mundial del sector aeronáutico. Pues fijaros, 2/3 de los aviones están en tierra, no se mueven. 1/3 vuela y muy poco. Es decir, ha caído el 80% de los kilómetros que se recorrían por estos aviones, ha caído el 80% midiendo en kilómetros. Esto proyecta que el sector al que pertenezco, pues probablemente caiga un 50% de forma recurrente. O sea, que haya una caída en el tráfico aéreo y, por tanto, en la fabricación de aviones del 50%. Eso quiere decir que estamos en una crisis aeronáutica mundial sin precedentes. Nunca había habido mundial una crisis como la que nos estamos enfrentando. Y mi intervención, esto era un poco ponernos en situación, ¿qué estamos haciendo en Airbus? Un poco en la línea del debate de hoy. Pues bueno, Airbus ha creado la figura de Building Custodian, es decir, cada edificio tiene un custodio que custodia y asegura que se están llevando a cabo todas las actividades relacionadas con la pandemia. Y os puedo decir, por ejemplo, que ha habido cambios de horarios y turnos de trabajo, además del teletrabajo. Ha habido cambios en seguridad, en identificación, en temperatura, en medición de temperatura, en los comedores, en los aparcamientos, en las rutas de transporte, en los viajes. Ha habido cambios en seguridad y salud laboral, tema mascarillas, tema guantes, protocolos de actuación, etcétera, etcétera. Y ha habido cambios importantes en la gestión de espacios, salas de descanso, reuniones, señalética, desinfectantes, limpieza. Y aquí tengo que decir, como dato significativo, que nuestro proveedor de limpieza, que es Eulen, y le doy las gracias aquí a ICIA, que está presente, ha triplicado el servicio de limpieza en nuestras plantas y gracias a eso no hemos corrido riesgos de contaminación excesiva. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la situación en una empresa aeronáutica que tiene 8 plantas en España y que tenemos que gestionar todas estas situaciones y no está siendo nada fácil. Nada fácil, os lo aseguro. Y ya os digo, destaco especialmente en esta fase de contaminación y de inicio de la desescalada el servicio de limpieza que Eulen ha conseguido multiplicar por 3 con resultados muy satisfactorios. Y eso quería decir. Muchas gracias por tu intervención, Gonzalo. De nada. Ya, como os decía, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Me quedaría charlando con nuestros invitados pues durante una hora más, por lo menos. Desafortunadamente tenemos que acabar. Como resumen de esta última parte, que veíamos la visión y la opinión personal de lo que puede pasar en el medio plazo, pues hemos hablado de que la digitalización realmente ha venido para quedarse. Realmente habrá muchas cosas y muchos comportamientos que van a cambiar. Y CIAR también señalaba que hay muchas medidas que han venido para quedarse. Hablábamos también de los posibles o futuros efectos psicológicos que esto va a generar sobre todos nosotros. Y pues nada más, solamente que lo reflexionemos y que volvamos todos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a Alfonso, a Lorena, a Iciar, a Hernando, a Elisenda y a Raquel. Ha sido interesantísimo, de verdad, muy, muy ilustrativo. Y a todos los demás, pues os esperamos en una nueva sesión de IFMA en la nube mañana mismo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos. Gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo. Chao. Hasta luego.